Hola amigos de YouTube, aquí así es Kung Wolf para servirles. El mundo de los cómics y superhéroes abarca más en la cultura pop. Marvel y DC Comics son las empresas de cómics más conocidas en el mundo, teniendo varias series y películas. Pero, ¿qué pasa si nos salimos de ese universo tan conocido? Cómics independientes como The Boys han tenido gran fama que dieron un gran salto a las pantallas. Y también es el caso de Invencible, que se estrenó en la plataforma de Amazon Prime Video. Antes de comenzar, como siempre, este video puede contener spoilers. Muy bien, comencemos. Invencible es una serie animada basada en los cómics del mismo nombre creado por Robert Kirkman, Cody Walker y Ryan Otley. La serie relata la historia de Mark Grayson, un joven de 17 años quien es hijo de Nolan Grayson alias Omni-Man, el superhéroe más poderoso del planeta. Ya al cumplir los 17, Mark apenas desarrolla sus poderes y es entrenado por su padre para convertirse en héroe. La serie cuenta con un total de 8 episodios de 45 minutos cada uno. Y a diferencia de Marvel y DC Comics, la serie basada en el cómic es extrema. Marvel no es tan gráfica con el tema de la violencia. DC lo puede ser a veces, pero Invencible no escatima con ese tema. Ya tan solo en el primer episodio ya hay una masacre. Ver como Omni-Man aniquila a su propio escuadrón, los Guardianes del Globo. ¡Mierda! Esa escena es épica. Y apenas en el primer capítulo. En cada episodio siempre hay una escena donde hay sangre, muerte y golpizas a montones. El camino de Mark a ser un superhéroe se ve bastante difícil, debido a que apenas desarrolla sus poderes. Además de ocultar su identidad a sus amigos y a su novia, spoiler, no lo ocultó muy bien. Formar a los nuevos guardianes para hacer la nueva defensa del planeta puede verse bien en papel, pero si tienes a unos compañeros que ni se soportan, las cosas se ven complicadas. Sin mencionar que Mark mete la pata al salvar a alguien. La historia de la serie puede dividirse en tres partes. Los nuevos guardianes tratando de soportarse. Ay por Dios, cómo me caga ese Red. Si no toleré a Bill en Beastars, igual de castroso veré a Rex en Invencible. Mark con su entrenamiento al ser un héroe decente. Y el misterio de los asesinatos de los guardianes. Sabemos que formar un equipo no es nada fácil si los miembros del equipo no se llevan bien al primer día. Pero eso no es impedimento para ellos. Tener una vida de superhéroe no es nada fácil, ya que tienes que ocultar tu identidad a tus conocidos. Bueno, con Mark es mucho más complicado, afectando su relación amorosa con Amber y cómo su mejor amigo se dio cuenta de su identidad heroica. ¿Saben? Empiezo a creer que esto de los superhéroes no es lo de Mark, porque si no puedes mantener tu vida de superhéroe en secreto, ahí vas mal. Las escenas de acción en Invencible son como en cada animación de superhéroes, solo que aquí no se contienen en la fuerza. Ver cómo destrozan cráneos, te dan golpes devastadores y estar al borde de la muerte son cosas que emocionan en la serie. En serio. Ver como un pinche furro mamadísimo le da un mazazo al inútil es brutal. Tiembla de miedo, Shrek. Aparte del caos y la destrucción y muchos daños colaterales. En los dos últimos capítulos nos da un giro en la trama, ya que se descubre que Omni-Man fue el verdadero asesino y nos revela su verdadero origen.
Al principio creímos que era un salvador de un planeta super desarrollado para salvar a otros, pero no, es de una especie genocida y conquistadora. Vaya sorpresa. Y la pelea final entre Mark y su padre es perfecta, sin mencionar las cagadas de Mark a lo largo de la serie. ¡Mira esa vaina ahí abajo! ¡Tripero y sangre! ¡Esta mierda es una masacre! ¿Saben? Creo que no debería llamarse invencible, debería llamarse imbécil. ¡Imbécil! Porque, ¿cómo puede ser que te llames imbécil si a cada rato que te caen a coñazos hasta casi morir? Lo que me gustó del episodio final es la pelea entre los Viltrumitas y la escena que se volvió meme. ¿Por qué me obligaste a hacer esto? Estás luchando para ver morir a todos los que te rodean. ¡Piensa, Mark! La serie Invencible es una de las mejores series de superhéroes que, además de ser diferentes a lo convencional, sí que te emociona en cada capítulo. Calificación 9.5 de 10. Esta serie junto con The Boys nos muestra una historia de superhéroes muy interesantes. Y a pocos días de terminar la temporada 1, se confirmaron dos temporadas más. Así que tendremos más imbécil para rato. Y bien amigos, esta fue mi reseña de Invencible. ¿Ustedes qué opinan en la serie? Déjenmelo en los comentarios. Bien, eso es todo por este video. Suscríbete a mi canal al igual como en mi canal de juegos. Activa las notificaciones del canal para así saber cuando subo videos. Puedes seguirme en mis redes sociales o pueden chatear conmigo. Agradezco sus donaciones para el canal y también pueden apoyarme. Eso fue todo, muchas gracias y nos vemos.